El día de hoy les voy a mostrar cómo diseñé y construí esta ala volante de madera balsa desde cero. Es un diseño completamente original usando la ayuda de un software que les voy a mostrar en un momento. Y todas las piezas las corté con una cortadora láser. Por eso encaja muy bien y todo se ve perfecto. Vean eso. Entonces, vamos a comenzar. Entonces decidí hacer un ala volante desde el principio. Y para ello voy a usar un software que me va a ayudar a construir la estructura del ala. Es un software fenomenal. El nombre del software es Wing Helper. Con esta herramienta podemos diseñar la estructura del ala y vemos en tiempo real una visualización tridimensional de la estructura. Cuando el diseño está listo, puedes exportar los dibujos técnicos a cualquier software donde puedes luego hacer cualquier modificación o hacer el corte con cualquier máquina CNC. Luego de exportar el dibujo técnico en formato DXF, ahora lo puedo abrir en cualquier programa computarizado de dibujo técnico como este que se llama NanoCAD, que es totalmente gratuito. Pero hay una multitud de programas CAD que son parecidos a AutoCAD que te permiten hacer esto mismo. Allí organizo todas las piezas que van a ser cortadas a láser posteriormente. Luego exporto el archivo para ser abierto en otro software que se conecta a la cortadora láser directamente y desde allí es donde se realizan los cortes. Voy a hacer un review de esta cortadora láser muy pronto, o si estás viendo este video en el futuro, ya lo hice y pues chequea la descripción del video para saber más. Con esta cortadora láser poderosa puedo cortar madera balsa muy fácilmente, pero algunas veces, dependiendo de las configuraciones, hay que hacer varios pases para hacer un buen corte. Si quieres descargar el diseño de esta ala en los formatos originales, incluso el archivo original de Wing Helper, del programa que ya les mostré, puedes descargarlo desde el artículo de joyplanes.com. Chequea la descripción del video porque allí está el enlace y además dentro del artículo vas a ver todo lo que necesitas. Este es el material ya cortado. Es increíble el nivel de precisión y detalle que se puede obtener con esta tecnología. Y el proceso del cortado tomó alrededor de 30 minutos. Sin duda, si hubiese cortado estas piezas a mano, me hubiese tomado alrededor de 4 horas y el nivel de precisión no hubiese sido el mismo. Lo primero que hice fue una prueba de encaje, solamente para saber si las piezas encajan bien. En ese proceso me di cuenta que el plano estaba en la escala incorrecta, así que tuve que imprimir otro y ya estaba listo para comenzar a pegar las piezas. El diseño de esta ala se hizo basado en los materiales que tenía disponible en ese momento, que son básicamente madera balsa, pero ciertas partes del ala se debieron hacer con otros materiales más fuertes, como por ejemplo el borde de ataque con una madera más resistente o incluso con varillas de fibra de carbono, o los largueros principales que deberían hacerse con una madera contrachapada o madera más fuerte. Pero gracias al cortado láser, se puede lograr casi la perfección total con el encaje de las piezas. Ahora voy a comenzar a armar el ala izquierda. Crear esta ala ha sido una excelente experiencia que me trae muy buenos recuerdos. Y es porque estoy usando el clásico método de construcción de madera balsa de aeromodelos que se utiliza desde el principio de este hobby. Con este método, el resultado son estructuras de alas y de fuselajes muy parecidos a las estructuras de los aviones reales de full escala, creando una especie de esqueleto interno que luce muy bien. Yo sé que a la mayoría de suscriptores de este canal les gusta este tipo de contenido por ser de madera balsa y el tipo de técnica que se aplica para construir estos aeromodelos. Al menos yo soy así. Si eres uno de ellos, déjalo en los comentarios. Las alas van a ser pegadas permanentemente y entre ellas va a haber un pseudo fuselaje que va a permitir colocar una batería y el resto de la electrónica. Y en el medio, para reforzar la estructura, voy a colocar un tubo de aluminio. Y ahora vamos a contemplar una vez más la estructura. Thank you.
todavía hay trabajo por hacer. Tengo que cortar algunas piezas más, como esta base para el motor. Y el pseudofuselaje es la única estructura que no pude diseñar en el software, así que estuve pensando bastante cómo hacer esto y al final terminó siendo algo bastante simple. Y por supuesto, una vez terminada la estructura, hay que lijar todas las superficies para que quede todo muy liso. Y de esta manera es como hice la bandeja de servo, usando una parte del plano como plantilla y luego recortándola de la madera. Los servos que estoy usando son de FR Sky y son los Exact. Estos servos son impresionantemente buenos, son bastante pequeños, poderosos y también livianos. De hecho, se podrían usar para aviones de competencias porque tienen capacidades bastante impresionantes y son más de lo que voy a necesitar para este aeromodelo. Pero aún así los voy a usar porque me los ha regalado FR Sky y les dejo el enlace de estos servos en la descripción. Como ya vieron, la única modificación que tuve que hacerles es soldarle una extensión de servo. Ahora voy a hacer los elevones con más madera balsa. Y finalmente voy a recubrir el ala. Esta vez he decidido ir por un amarillo transparente para que se pueda ver la estructura de adentro del ala, algo que me parece fenomenal. ¿Pero qué colores habrías decidido tú? Házmelo saber en los comentarios. Ahora, con el recubrimiento me fue bien, pero pudo haber estado mejor si hubiese tenido más paciencia al hacer todo el proceso. Pero hay una pequeña sobresaliente entre la unión del ala con el fuselaje y esto no me permitía colocar el recubrimiento muy bien, así que tuve que improvisar y eso es algo que hay que arreglar en el diseño posteriormente, pero aún así me las arreglé para recubrirlo y quedó bastante bien. Y aquí vamos, 206 gramos con la batería incluida, así que está por debajo de los 250 gramos, por eso es posible volarlo en muchos países ahora mismo, legalmente sin tener que registrarlo ni nada por el estilo. Así que ya es hora de ir a volarlo. He balanceado esta ala con el centro de gravedad teórico que se saca usando la geometría del ala, y pues es muy fácil de hacer, pero vamos a ver si funciona. Estoy chequeando los elevones o superficies de control por última vez y aquí les voy a demostrar una característica de seguridad que he implementado con una programación en el radio para armar el motor con dos switches y uno de los switches hay que dejarlo presionado por unos segundos para que pueda activarse. Eso se los puedo mostrar en otro video. Chequeo el centro de gravedad por última vez y lo chequeo en cámara para que ustedes puedan ver. Y ahora sí, vamos a intentar volarlo. Lo primero que hago es un lanzamiento sin acelerar y es para probar el planeo. Si vuela, pues estaría bien, pero no se ve muy bien. Sin embargo, intento de nuevo y lo intento varias veces, pero sin éxito. Me doy cuenta rápidamente que el avión está muy desbalanceado y eso es porque el centro de gravedad está muy atrás, entonces hay que agregarle más peso en la punta. Luego le agregué un poquito de peso en la punta y vemos qué tal vuela, pero es muy sensible, así que todavía le falta mucho más peso en la punta. Luego de agregarle el peso, lo lanzo de nuevo y... no muy bien.
pero vamos a intentarlo de nuevo. Y esta vez sí está volando. Está volando bastante bien. Tomó unos 30 gramos de peso adicionales en la punta para que el centro de gravedad estuviera correcto. Sin embargo, creo que le puedo agregar un poco más para que sea más estable. Aún así, sigue haciendo tip stalls o pérdidas en las puntas de las alas y luego entra una espiral irrecuperable y se estrella, y me pasó un par de veces. Desafortunadamente, no lo pude captar en cámara. Si tienes idea de por qué puede estar ocurriendo esto, pues déjalo en los comentarios, pero yo sí tuve una idea de por qué puede estar ocurriendo, así que fui a arreglarlo. Luego de volar por un rato y sorprendentemente de estrellarme bastantes veces y no dañar el aeromodelo, me devolví a casa para arreglar este problema de que entra en pérdida en la punta de las alas y comienza a entrar en este espiral hacia tierra. Y lo que decidí hacer es doblar las puntas de las alas un poco y con la ayuda de una pistola de aire caliente y el retencionado del recubrimiento, con esta deformación de las alas, pues tratar de corregir esto. Es simplemente tratar de torsionar las puntas de las alas un poco hacia abajo mientras le aplico aire caliente para que se queden más o menos en esa posición, generándole una forma que se denomina downwash. Una vez hecha esta modificación, que no fue cuantificada, así que no sé si esto va a hacer algún efecto y cuánto fue el cambio que le hice, fui de nuevo a volar. Y esta vez, pues, se ve que está volando bastante bien. Todavía me pregunto si volaría mejor colocándole algo más de peso en la punta. Me gusta también lo mucho que planea esta ala, así que no necesita tanto poder para mantenerse en vuelo. Y finalmente ocurre de nuevo. El ala entra en pérdida y comienza a entrar en una espiral sin control hacia tierra y se estrella. Pero no le pasó nada. Simplemente tengo que arreglarle un pequeño cuerno de control y tratar de ver por qué está sucediendo esto. Si tienes alguna idea de por qué sigue sucediendo esto y cuál sería el centro de gravedad correcto de este tipo de ala, pues déjalo en los comentarios. También vas a poder descargar todos los archivos de este diseño en la página joyplanes.com en el artículo de este proyecto. Espero que hayas disfrutado de ver cómo se desenvolvió este proyecto y pues nos estaremos viendo muy pronto. Este video termina en 3, 2, 1...